Hola chicos, estamos con un nuevo video para el canal. Esta vez estamos en el capítulo de esta gran serie que se llama Creepypasta Land. Espero que les esté gustando esta serie y díganme en los comentarios si quieren que la siga y pongan like si les está gustando. Así que espero que disfruten el video y sin más que decir, bueno, por allá vamos a cargar partida. La partida y nos quedamos en el archivo. Bueno, a ver, nos quedamos aquí en el anterior capítulo donde nos asustó Jeff the Killer, pero fue porque no sé, yo puse mal la acción, pero después la puse bien, así que no pasó nada. A ver, vamos a ir con mi mamá, no sé dónde está mi mamá. A ver. Bueno, por aquí. Acá está. Hola, mamá. ¿Estás bien, cariño? Sí. Vamos, bueno, eso no me pregunta. Está todo bien. Y esta vez vamos a ver esto. Vamos a ver el Game Boy. Y esta vez quiero ver qué pasa. ¿Ok? A ver. Algo no está bien. El entrenador Pokémon no sale en la pantalla. ¿Quiere salir por ahí? Sí. Tengo miedo. Se apagó solo. Ah, bueno. Pero, tío, ¿cómo se va a apagar esto solo? No. Bueno, ya vimos, se apagó solo. Y sigue la cancioncita esa, no sé por qué. Así que vengamos por aquí. Salgamos. Y a ver qué pasa. A ver, vengamos por aquí arriba ahora. A ver. ¿Qué nos espera? No vinimos por aquí todavía, así que vengamos. A ver. ¿Qué hay aquí? No hay nada. Nada. Hostia, el trono ese. A ver. No hay nada. ¿Qué es eso lo que está afuera? ¿Cómo paso ese cofre? Lo quiero abrir. Bueno, vamos por acá ahora. Espero que les esté gustando la serie. Si les gusta, denle like y suscríbanse si no están suscritos todavía. Y bueno, a ver. Obtienes la soundtrack especial Green Hill Zone Bath Future. Puedes escucharla en los objetos clave. Objetos curables. Hostia, que está buena la cosa, pero no, pero espera, ¿qué hago? A ver, objetos curables. Bueno, no me voy a dejar esa cancioncita, me gusta. A ver, vengamos por este cofre. Encontraste una tarjeta coleccionable de Yu-Gi-Oh! Oh, está buena. La tarjeta creo que la coleccionaba cuando era chiquito, así que puedes verla en la pantalla de objetos clave. A ver. Objetos clave. Oh, de Suicide Mouse. ¡Hostia! Suicide Mouse de Creepypasta. Vengamos a ver quién es este. ¡Tengo miedo! Hola, soy un alma perdida, no estoy para... Ah, bueno, menos mal. Solo estoy para ayudarte. ¿Qué es lo que quieres saber? Las tarjetas no tienen un uso. Solo para propósito de colección. A ver, ¿qué más tiene medalla? 7 medallas en esta ciudad. Si encuentras 7 va a desbloquear un poderoso secreto. Hostia. Ya ves, hay veces que necesito nada. A ver qué más hay. Nada. Ah, bueno. Nada, bueno. A ver. Para ver, quiero leer la tarjeta de Suicide Mouse. Está bueno. Dice:
Mientras tu oponente controla al menos un monstruo, puedes atacar tantas veces como te sea posible con esta carta. Si tu oponente no controla un monstruo, puedes atacarle dos veces y no sé. Puedes atacarle dos veces con esta carta, pero deberás destruir el campo. Entonces, el que tú vas a destruir, chico, hostia. Sí, está buena la carta esa, así que venga. No sé por qué se sale sola y ahí hay un cofre ahí arriba que no lo vi. Hostia, esta sala estuvo muy buena porque conseguí muchas cosas. A ver. Encontraste una medalla blanca, puedo hablarla. A ver, ahora vayamos para la izquierda porque ya fuimos al sótano y a la derecha para ver nuestra habitación y etcétera. Esto parece un laberinto para salir y ya está. Bueno, vamos por acá. A ver. Vamos a la izquierda y desapareció la música bonita. Bueno, no bonita. Llegué y quedas. A ver, vengo por acá arriba. Ah, es lo mismo. Es lo mismo. Espera. No sé si es lo mismo. Sí, es lo mismo, puta vida. A ver, vengo por aquí abajo y creo que ya inspeccionamos toda la casa. Así que. ¿Qué parece? Si podemos salir. Ojalá que sí. Ojalá que sí se pueda. ¿Podemos salir? Dime que sí. ¡Sí! ¡Vamos! Sí podemos salir. Ciudad Creelles. No sé, Creelles. Hostia, ¿quién es ese? No me deja mover. Buenos días, veo que eres nuevo aquí. Bienvenido a Creelles Town. Bienvenida a Creelles Town. Ellos me llaman Blue Dee. Pero tú puedes llamarme solo Dee, ¿ok? Dee. Por cierto, ten cuidado en este pueblo o la locura se comerá tu alma. Nos vemos después. Hostia, esto ya me dio un poco de susto. Oh, ya. ¿Dónde va? ¿Y ese pozo que hay ahí? Este pozo. Hay un gran mayor en el sur. Ah, no me digas, no sé. Es un coche de palomita del teatro abandonado que está cerca del río, pero ¿qué está haciendo aquí? Hay un teatro pinche abandonado. Bueno, esto ya me va el rollo. Vengamos por aquí. Hay que entrar a chorrar. Oh. Ah, como que perfecto. Entra a una casa sin tocar la puerta. Muy bien. Buenos días, tú eres nuestro nuevo vecino, ¿verdad? Encantada de conocerte, soy María. ¿Y tú quién? ¿Y tú eres? Martuna, es un buen nombre. Él es mi esposo, su nombre es Richard. Hola, Richard. Encantada de conocerte, estoy resolviendo un problema, por lo que no puedo poner atención a las cosas. No me aburras, María. No estés triste, él es un poco nervioso. Si quieres puedes ir y hablar con mi hijo, creo que es la misma edad que tú. ¿Tienes un hijo? Hostia, vamos a verlo. What? Está cerrado con llave, bien. A ver, ¿qué hay aquí? Este baño, no hay nada, tampoco nada. What? ¿Qué es eso? Esa niña, la niña que apareció ahí, pues, me dio más. Me dio mucho miedo esa niña, así que vamos por acá. A ver, esta puerta está cerrada con llave. Puta vida, acá está todo cerrado. A ver aquí. Oh, este es el hijo. Hola, encantado de conocerte. Mi nombre es Ben. ¿Qué hay de ti? Oh, hola, Ben. Se llama Ben. Días, no, el día. A ver.
Booner. Ok, parece alguien guay. Guayes. Oh, gracias. Oye, Turner, realmente amo la tecnología. Uso cada computador para hacer algo diferente. Ahora juego un videojuego. ¿Te gusta este tipo de cosas? Sí. De verdad, qué bien. Ahora estoy jugando The Legend of Zelda. Majora's Mask. Estoy intentando terminar esto, pero es muy difícil. ¿Quieres ayudarme? Yes. Tía, ¿qué pasó? No. ¿Qué es esto? Ja, ja, ja. Tú eres muy malo en este juego. No deberías haber hecho eso. Pero al menos tengo un amigo. Gracias. Oye, Turner, vamos afuera. Te mostraré la ciudad. Ok, gracias, Ben. Ben está caminando ahora contigo. Bueno, bueno. Oh, ya tengo un amigo. Vamos. No, ven, no, espera, que acá hay algo. Hay un creepypasta acá. Espero que no esté el creepypasta. Hostia. ¿Tú ves esto? No puede ser. Bueno, pero igual, respeto tu... ¡Puta vida! No. Casi me muero del infarto. Puto Ben. Puto. No, mejor nos vamos ya porque... Me iba a morir del susto ya. ¿Qué hay acá? Contesto una nota. Un tipo viejo está en esta ciudad. Me dijo que checara el interruptor de la luz en la cocina y no sé por qué. A ver, ni nada. Bueno, vale, para abajo. Vale, preguntemos si tienen estas cosas para... No, 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 acá está la niña puta esa. A ver, vamos por acá. Acá no hay nada, esto se lo va a cambiar. Bueno. A ver, bueno, me lleva su hija a visitar la ciudad, chao. A ver, ¿qué me quieres mostrar, Ben? ¿Cuál lo crees? Bueno. Ya en el suelo. What? ¿Quién es ese? Hola, mi nombre. Uy, la cara que tiene no me da buena pinta. Hola, mi nombre es Mephi. Trabajo aquí en el cementerio. Encantado de conocerte, por cierto. Por cierto, ven, ¿pasa para el bosque? No, no. Sí, le enseñaré la ciudad entera a Túnel. Siempre es bueno caminar y hablar con amigos, ¿verdad? Sí, pero por supuesto, ¿ver? Creo que puedes jugar en el bosque, pero vayas a las montañas o cruce el río, ¿ok? No vayas, José. Puede ser algo peligroso. Está bien, solo iremos hasta el bosque. Así, cuídense. Si necesitan algo de ayuda, vengan a hablar conmigo. Uy, esto huele a algo. Slenderman. Porque Slenderman vive en el bosque y da muy mala pinta. Así que... A ver, vengan por aquí. ¿Qué hay acá? Ah, se encontró. Sí. Vamos, tengo otra tarjeta. Vamos, a ver, ¿de quién es? Tarjeta Luigi. René Luigi Kid. Es un cazador de creepypasta este. A ver, vengo. No vayan por ahí, es peligroso. Puta vida. Yo quería ir por ahí. ¿Por dónde vamos? Hola. Si ves un tipo sin cara, dile que me conoce y te dejará ir. Jajaja, solo me bromeo. Los fantasmas no existen. No me hagas asustar porque Slenderman te va a violar si me haces asustar, así que... ¡Permiso! No me deja pasar, ahí está. Vengamos por acá entonces.
No vayan por este camino, es peligroso. Entonces, ¿por dónde quieres que vayamos? Decime, tú, ¿por dónde pretendes que vayamos? Por aquí, pero por acá no sé qué es esto. Ah, por acá debe ser. ¿Qué hay ahí? ¿Un hueco? Bueno, no importa. A ver, vengo por acá. Ah, oh, por acá se nos dejó. Incluso durante el día este bosque es oscuro. Está bien. Este bosque es peligroso, debería salir de él. ¿Qué? ¿Quién es esa? Y tú eres... Mi nombre es Irrevelante. Ahora les di mi advertencia. Escucharla o no hacer caso es decisión suya. Hay peligro en cada lugar de aquí. ¿Qué hago? ¿Qué ven? Ella desapareció. Vamos, adelante. Realmente confía en Mephi. Y si él dijo que el bosque es seguro, es porque realmente lo es. A ver, ven. Tú parece que quieres morir, ¿no? Porque acá vive Slenderman y tú... Recuerda que puedes correr. Esto ya no, esto... ¿Qué pasa acá? ¡No! ¡Slenderman! Eso. Aprendí una lección y todavía no guardé. Es que soy tonto. Bueno, chicos, volvimos aquí y estamos aquí donde nos quedamos. Y bueno, espero que vamos a ir a guardar y termino aquí el capítulo porque se está haciendo medio largo. Y díganme en los comentarios si el próximo capítulo quieren que vaya a ver al bosque de Slenderman y que pueda pasarlo. Y si no, díganme que haga otro creepypasta, que busque otro creepypasta, si no haga ese. Así que espero que les haya gustado. Aquí me despido con mi amigo Ben. Y a ver, por acá no es mi habitación, es el baño. Y vamos a guardar, sí. Y listo, archivo 1 y ya está guardado, ¿no? Sí, ya está guardado. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like si les ha gustado. Y hasta la próxima. Adiós. Peace.